El sector del pequeño comercio y abarroteros del municipio de Los Cabos, que dirige desde hace un buen tiempo Armando de la Cruz Navarrete, dio a conocer que solicitarán de manera formal la inclusión de este segmento empresarial en el subsidio de energía eléctrica que se aplica en el estado de Baja California Sur. En entrevista, de la Cruz Navarrete lamentó que no se haya aplicado este beneficio para el sector comercio, menos aún para el abarrotero, que ha visto mermada su economía con el ingreso de las cadenas comerciales nacionales, aunado a que en verano los aparatos eléctricos consumen más energía eléctrica. A grandes rasgos, no, o sea, para nosotros no hubo ningún beneficio. Todos los que tenemos establecimientos comerciales. Entonces, el otro día en la entrevista del gobernador, Víctor Castro, lo único que mencionó fue para las familias que tienen hogar, pues, en el doméstico. Todo lo que es comercio, seguimos igual, y al contrario, creo que hubo un incremento a partir del día 1 de junio. Entonces, esto nos va a afectar, sí nos sigue afectando. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo de verano los aparatos consumen más energía, trabajan más, y pues nosotros tenemos que invertirle más dinero ahí. Mira, nosotros tomamos con parte de la utilidad, ¿no? Nuestros ingresos brutos es otra cosa, pero en lo que nos toca como utilidad se va del 15 al 20%, nada más por el consumo de energía en los recibos de luz. El representante del pequeño comercio dijo que son muy altos los costos en energía que se generan en esta temporada de verano, por lo que la utilidad se ve disminuida del 15 al 20% tan solo en el consumo de los aparatos energéticos. Confío en que se dé una solución para que el pequeño comercio sea integrado al subsidio de energía eléctrica que en Baja California Sur inicia desde el último domingo de abril y termina el último domingo de octubre.